De Nicaragua se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. Los traidores de siempre, los enemigos de siempre del pueblo preparan una traición más, una frustración más. Pero en esta hora luminosa que vive Nicaragua, los traidores serán definitivamente vencidos. Mantenerse unidos, ese es lo principal. Unidos alrededor de nuestras campañas electorales, unidos alrededor de nuestros principios, unidos alrededor de nuestras banderas, unidos alrededor de nuestros gritos de combate, unidos alrededor de nuestro programa y unidos alrededor de nuestro dirigente Daniel Ortega. La unidad es la vida. La división es la muerte. Y Tomás jamás fue parte de la división. Jamás se fue. Siempre fue leal. Y yo no le tengo miedo a la muerte y me siento orgulloso de seguir siendo sandinista, de seguir siendo fiel a la bandera roja y negra de nuestro partido, de seguir siendo fiel a nuestra organización revolucionaria y morir orgulloso. Orgulloso de tener la frente levantada y no haber sido desleal con mis principios, ni desleal con mis amigos, ni con mis compañeros, ni con mi bandera, ni con mis gritos de combate. Al principio éramos 10, solo 10, entre ellos Carlos. Después fuimos centenares y ahí estaban Ricardo y Doris. Después fuimos miles y ahí estaban Julio Buitrago y Daniel. Ahora somos centenares de miles y aquí estamos todos. Ahora somos una gran familia. Esta juventud que ya está haciendo historia, esta juventud que ya está relevando, la conducción de este proceso revolucionario. Ya tenemos una nueva generación en pie de lucha por la paz, por el trabajo, que es la juventud nicaragüense. Y esto nos da la seguridad y la alegría a los de la vieja guardia. Nos da la seguridad y la alegría que Nicaragua tiene garantizado su futuro, que este pueblo tiene garantizado, tiene garantizada la paz, la estabilidad, la seguridad. Que es lo que tenemos que seguir cuidando más.
bandera.